El programa de hoy es un programa súper especial. Es un programa que tiene que ver con extender tu mano, que tiene que ver con ayudar al que lo necesita, que tiene que ver con esa naturaleza del ser humano que es dar y no solamente buscar. Al igual que el hierro, la naturaleza del hierro es que es duro, la naturaleza del agua es que moja, la naturaleza del escorpión es que pica, la naturaleza del ser humano es ayudar. Lo tenemos hoy en el estudio a Ismael Mastrini, que es un ser especial. Ismael es un abogado, una persona culta, una persona viajada, una persona preparada, ha hecho desde teatro hasta otras cosas hermosas, pero un día decidió que él quería ayudar en las cárceles. Y hoy es instructor a miles y miles de presos, les ha cambiado la vida y no solamente da este curso que damos alrededor del mundo, el curso de respiración, él vuelve a la cárcel a dar los cursos de silencio para los más elegidos, les enseña a meditar, les enseña también a trabajar y a salir de la inercia y su vida ahora ha cerrado su estudio de abogado y se dedica a asistir, a vivir en su naturaleza, eso que llaman los budistas el Dharma. El Dharma es tu naturaleza. Todos los seres vivos, como he dicho antes, tenemos nuestra propia naturaleza. Ismael, gracias por tu tiempo. Gracias. ¿Puedes contarnos cómo es que vino esta evolución en ti de ser un abogado corriendo detrás del expediente y esta vida alocada, que decides dedicarte a las personas privadas de la libertad? Es que cuando yo era muy joven, me llevaron a conocer distintos lugares donde ejercíamos la profesión, como hospitales, tribunales, y entre esas cosas nos tocó conocer la morgue, el museo de la morgue, y también nos llevaron a conocer todas las cárceles. Y en esa oportunidad a mí me impactó mucho ver a la gente encerrada, me daba mucha vergüenza mirarlos a la cara como si fueran animales, porque yo pensé que yo podía estar del otro lado. Y me dije en ese momento que iba a hacer algo por ayudarlos. ¿Y cuánto tardaste desde esto de chiquito que ibas a hacer algo para ayudarles? ¿Cuántos años pasaron en el intermedio? Me tomé 40 años. Uh-huh. Y después cuando volví a la cárcel, con el curso del arte de vivir, y ahí me di cuenta que podíamos ayudar realmente a la gente y darles una herramienta increíble para que pudieran cambiar de vida. ¿Qué es esto para la gente que nos ve y que no nos entiende? ¿Qué es esto del curso del arte de vivir en la cárcel? ¿El arte de vivir en la cárcel es igual que el curso del arte de vivir de muchos que lo han hecho, que están afuera? Sí, sí, es, digamos, es un poco adaptado al lugar y a la circunstancia. En una cárcel hay que adaptar absolutamente todo, fundamentalmente los tiempos y al lugar y a lo que está pasando. ¿Sientes colaboración de las autoridades para que tú puedas ir a restablecer las vidas o las mentes de esas personas? Parte de las autoridades ayudan y hay una muy buena parte que no ayuda. Digamos, ninguno me puede cerrar la puerta porque todos saben que lo que hacemos es muy bueno, todos saben que ayuda, que cambia, que modifica, que trae tranquilidad, pues ya hace mucho tiempo que estamos trabajando y además es algo que lo hacemos en forma gratuita para el Estado, o sea que no tiene absolutamente ninguna contra. Entonces ninguno me puede decir no, no entres. Pero sí hay muy buena parte del personal no cree realmente que podamos cambiar esa gente. Como muchas personas piensan que es mejor que se pudran en la cárcel, que se mueran, que ya no tiene sentido hacer nada por ellos. Y bueno,
Este es un gran beneficio que tiene la Argentina. En la mayoría de los países, el gobierno nos paga para que vayamos a restablecer las mentes. La política del arte de vivir es cuando se enferma un cuerpo vas al hospital, cuando se enferma una mente vas a la cárcel. Si nosotros curamos a los cuerpos en los hospitales, deberíamos también curar las mentes en las cárceles. Sería una barbaridad no permitir la entrada a Ismael y a sus múltiples equipos para que puedan, y con esta nota estamos pidiéndole a las autoridades que no estén facilitando el camino, porque tengo entendido que ya hay varios o muchos de los que han salido de la cárcel que están dedicados al arte de vivir, que están o son instructores o están colaborando contigo, ¿es correcto? Sí, hay bueno, hay uno que es instructor exactamente igual que yo, pero sí hay muchos que sin llegar a ser instructores colaboran con nosotros, nos ayudan dentro de la cárcel también a dar los cursos. Y para mí lo más lindo es verlos realmente desarrollarse en la vida, ¿no? Tengo algunos que los conocí de analfabetos y hoy son sociólogos y terminaron su carrera con un 9.50 de promedio. Y bueno, y verlos moverse así en la vida, trabajan como investigadores para la universidad, reciben un sueldo por eso. Vuelven a estudiar, vuelven a trabajar, vuelven a un comportamiento normal, absolutamente, han formado nuevas familias, viven como cualquiera de nosotros, como cualquier profesional. Y eran personas que seguramente hoy estarían muertas, porque por el grado de violencia que ellos mismos generaban, por el grado de violencia con el que vivían dentro de la cárcel, seguramente hoy estarían muertos. El riesgo de vida. Uh-huh. Los tiempos de televisión no nos permiten, pero sí vamos a tener a Ismael Mastrini una vez más en el estudio, porque es fascinante ver un ser humano que se dedica a ayudar a esos que muy pocos ayudan altruistamente. Y verdaderamente, no todos los que están en la cárcel son cacos, recacos, recacos. Quizás hay algunos que sí, pero yo una vez también dando un curso en una cárcel me dijo un joven, cuando le pregunté, ¿qué vas a hacer cuando salgas? Y me dijo, voy a robar. Le dije, pero yo me corto las venas, ¿cómo que vas a ir a robar después del curso, después de todo esto? Y me respondió, Beatriz, ¿qué voy a hacer yo si lo único que aprendí en mi vida es robar? Cuando salga, ¿qué voy a hacer si no aprendí otra cosa en mi vida? ¿Qué le podría yo decir? ¿Caco recaco? No. Tenemos que crear sociedades que no lleven a los niños y a los jóvenes a que tengan que robar. Y con esto vamos a agradecer a Ismael Mastrini y le vamos a pedir que vuelva, que vamos a pedirle que nos cuente la historia de alguno de sus protegidos o de alguno de sus estudiantes en la cárcel. Muchas gracias por estar. Es donde más se sufre, donde la mente del ser humano está atravesando los espacios más oscuros. En las cárceles la gente no duerme, en las cárceles la gente tiene bronca, tiene violencia, tiene agresividad. La vida penitenciaria suele estar signada por la violencia. Con el fin de frenar la agresividad en las cárceles, la Fundación Internacional, El Arte de Vivir, dicta cursos a presos y guardiacárceles con resultados positivos.
A mí me dijeron, Mariano, ¿puedes ir a dar un curso en la cárcel? Y yo dije, sí, claro. Un día por este mismo camino, o por un camino pegado al que yo venía caminando, pero por el mismo bosque que es la vida, aparecieron ustedes, haciéndome cerrar los ojos, enseñándome a respirar, contándome un montón de cosas vividas, me fueron haciendo que la mugre que había en mí vaya desapareciendo. Y eso se lo voy a agradecer. Ignoramos todos los secretos que tiene la respiración. Esto es lo que está aportando el arte de vivir, transmitirte todas las cosas que te puede aportar la respiración. ¿Y cuáles son las más importantes? Elimina las pastillas para dormir, elimina el insomnio, el tabaquismo, el alcoholismo o las adicciones no deseadas. Te ayuda a mantener una sonrisa a través de la circunstancia. La respiración lo que te hace es mejorar todo el mecanismo, todo el organismo. Y te ayuda a revertir situaciones de violencia que vos decís, aquel está enfierrado, como se dice en la cárcel, y yo me voy a enfierrar porque me está mirando a mí, o porque me está provocando a mí, o porque me está buscando la reacción a mí. Yo no me tengo que enfierrar. ¿Por qué? Porque yo tengo el arma más poderosa, que es mi serenidad, mi poder mirarlo a los ojos y decirle, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿No te parece que hay otro camino? Si algo me faltaba, lo terminé de encontrar a través del arte de vivir. Busca mis ojos, toma mi mano, acércate. Buscas un puerto, buscas un cielo abierto, lejos del dolor. Tenemos una cantidad, estamos como en 14 cárceles, nos escriben diciendo que hay cambios en el individuo, que tiene mejor comportamiento y por ende se lleva mejor con los guardiacárceles y con sus compañeros. Al segundo día que vienen te cuentan, mirá, pude dormir, anoche es la primera vez que duermo en 6 meses, o de repente sentí una paz tremenda, o de repente siento que estoy libre en la jaula donde estoy, o a lo mejor voy caminando y antes tenía muchísima bronca con los polis, ahora como que los estoy aceptando. Para los que no pasaron por esto no van a querer creer, porque la cantidad de cosas o las increíbles cosas que se pueden hacer mediante la respiración. Sensación de estar en paz con la belleza de tu ser. En libertad y descubrís en el paisaje de tu risa que estás ahí, justo en el centro donde expiran las palabras con un beso del silencio. De exquisita comida en nuestro restaurante de cocina natural y saludable. Masajes a base de aceites y esencias en punto Marmas. Bio City Hotel. Ambiente climatizado. Estacionamiento propio en Boulevard Racedo 233. Teléfono 0343-422-8880. Visítanos en biocityhotel.com. Encontrarnos en Facebook. Bio City Hotel. Un lugar creado para que estés en armonía con la tranquilidad del ambiente y tus emociones.
muchos de los que ven no saben qué es todo esto. Si lo tuvieras que poner en palabras, como qué es lo que estamos haciendo y o qué es lo que se está haciendo y qué beneficios le ves o le encontrás. A nivel beneficio, siempre para acá adentro, que sea algo productivo para el preso es algo bueno, para mi punto de vista y para los demás también. También disminuye la violencia por el momento, las cosas que vivimos, tanto como alegría, llantos, tristeza, angustia. Llevo 15 años detenido de corrido y para mí es algo muy fundamental. Hay algo que me enseñó mi madre de chico en la vida: ser agradecido. Y yo con ustedes estoy agradecido por lo bueno, lo que me brindaron y el apoyo que tengo acá. Junto con los compañeros, porque son varios, capaz que no se quieren hacer ver por las cámaras ni nada por el estilo, pero ya no hay que ocultarse de nada. Cuando uno está libre y de pensamiento, podemos estar físicamente presos, pero de mente estamos libres y atravesando muros, como decimos en la palabra libertad. No se lo deseo a nadie vivir 15 años adentro de lo que es una cárcel. Lamentablemente vengo de chico por todo esto, pero bueno, hoy por hoy tengo otra parte de vida. He conocido el arte de vivir, que me ayudó mucho. Antes era capaz un chico compulsivo, me manejaba de otra manera, pero hoy por hoy no. Estoy acá, estoy alegre, me siento feliz. Y ver que esto va creciendo cada vez más. Para que no tenga conocimiento de lo que es la yoga, ¿no? Espero que lo puedan aprovechar y saber lo que es, experimentarlo, para que realmente se den cuenta lo que es. Pero para nosotros es paz, paz interior, amor, felicidad, alegría, tristeza, como a veces pasan, pero bueno, son la etapa que uno va haciendo del proceso. ¿Qué es lo que te experimentó el yoga? ¿Qué encontraste de bueno? Encontré una gran tranquilidad, ¿no? Para mi vida, para, no sé, para una tranquilidad de todos los días, que es difícil de encontrarla en estos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que te ocurrió cuando llegaste al arte de vivir? Y la verdad que bueno, un cambio fundamental en mi vida, ¿no? Porque más acá adentro, ¿no? Las cosas que venía viviendo, las cosas que venía llevando, en un año que le llevaba detenido, se transformaron totalmente y bueno, ahora le llevo 4 años y estoy muy contento de haber conocido el arte de vivir. Cuando tengan la posibilidad de poder hacerlo y poder experimentarlo, que cuando lo empiecen lo hagan en un 100% y que le pongan todas las ganas, que no se les cruce nada por la cabeza fuera de lo que puedan hacer durante 5 días, que es lo que dura una fase 1. Y mantenerse en estado de tranquilidad y no agresión en una sociedad como es la carcelaria. Han atravesado momentos muy difíciles donde era mucho más fácil salir a volver a la acción violenta y se mantuvieron. Es un cambio total que surgió, ¿no?, en mi camino, porque nunca pensé encontrarme con todo esto. La verdad que una experiencia única. Nos encontramos en el pabellón del arte de vivir con una colega, con una amiga, Lau. Hola Lau, ¿cómo estás? Martín, te saluda. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Si lo podés contar para todos los que están por ver esto del arte de vivir, ¿qué es lo que es tu proyecto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ok,
Bueno, la idea surgió el año pasado. Hay un fotógrafo muy famoso en el mundo que se llama JR Artist, y lo que hace este señor, digamos, abrió como una especie de proyectos para la gente. Uno da su idea y en base de esa idea, a través de la fotografía. Entonces lo que había surgido fue el año pasado, que lo vi en la televisión, me pareció como un proyecto a nivel mundial. Y un poco es esto de que cuando vos das amor, sentís la libertad de estés donde estés. Ese sería, digamos, el título del proyecto. Y bueno, y ahora vamos a sacar las fotos. Van a hacer un par de fotos de los chicos en la cara, y se van a pegar cuando estén editadas con unos afiches de 70 por un metro, grandes como es que está pegado en la pared. Con cada uno de los chicos, te das cuenta que muchas de las cosas que tienen que ver con el amor, el cuidado, y no estuvieron en el momento oportuno. Entonces es como reencontrarse con un aspecto de la infancia ya grandes. Y por eso se recrean como muchas cosas de la infancia, ¿no? El cuidado del ambiente, el cuidado del lugar, el cuidado del cuerpo. Pero fundamentalmente cuando les damos el curso básico, entre el primer y último día del curso hay cambios importantísimos. Se va corriendo el espacio del odio, se va corriendo el espacio de la violencia, de la bronca, del resentimiento, y empieza a aparecer el amor, ¿no? El amor por todos, por sí mismo, por los compañeros, por la familia. Si no fuera por ustedes, no cambiaría nuestro pensamiento hoy en día y nuestra manera de ver la vida. Todos formamos un cuerpo y estuvo bueno porque por primera vez hicimos todo entre todos, compartimos risas, señas, compartimos momentos lindos. Capaz que antes yo no pensaba lo que hacía o no me importaba, ¿no? Yo tengo dos hijas y ayer mi madre preguntó quién se sentía en el curso una persona mala, una mala persona, y yo levanté la mano. Pero levanté la mano porque me siento que yo le fallo a mis hijas, ¿no? Estando en este lugar y no poder estar con ellas en este momento. Pero a la vez yo sé muy bien que soy una buena persona y me quiero a mí mismo y quiero lo mejor para todos. Tanto como para usted como para mi familia. Sé que adentro mío hay un gran instructor y que lo voy a lograr. Le quiero dar las gracias a Isma por ayudarme, a todos ustedes. Y nada, los quiero una banda. Cerramos el programa de hoy agradeciendo, como siempre, a todos los que nos han estado viendo y apoyando, porque tu presencia del otro lado de la cámara cuenta, y que todos juntos podamos crear una sociedad mejor
quédate con estas gotitas de sabiduría y nosotros nos vemos la semana que viene. That makes a person to create, commit a crime. Because when they are unable to control their emotion, when they are overtaken by the emotions, they are not aware what they are doing. So, all crimes happen through unawareness. You don't have clarity of mind, you know. Like when the body gets sick, you take a person to hospital. In the same way, when an action of a person is wrong, then you are taking to the correctional places, the prison. So this is what we need to make one understand. See what is in your mind, how much anger, frustration, jealousy, greed, revenge, feelings, and how to get relief from these feelings. And that nobody has taught us, neither in the school nor at home. Anyone teaches how to manage our emotions, our mind, our feelings. That is where if they take recourse to the breath and meditation, a few exercises, it helps them a lot.